Buenas tardes, compañeros. Hoy les vamos a presentar de nuestro grupo sobre nuestra escuela. Los cinco hemos calificado nuestra escuela como nuestro segundo hogar, un lugar donde hemos hecho amigos y hemos pasado muchas experiencias. En esa parte, nuestra amiga Yasmín nos dice: hay obstáculos en la vida, pero nunca hay que rendirse. Se me quedó esa amiga, disculpe. Eso es lo que quiere decir. Muchas veces nuestra amiga Yasmín tenía miedo de jalar. Y hasta ahorita creo que la tiene. Pero siempre su constancia y perseverancia ha sido, así que tenga mala nota, la ha seguido luchando hasta alcanzar su objetivo de aprobar el curso. Seguimos a nuestro amigo Máximo, que dice: la sabiduría comienza aceptando tu ignorancia, lo cual me parece una frase muy importante, ya que muchas personas piensan que todo lo pueden saber y se cree mucha ironía, en lo cual las personas más sabias son las que obtienen esa sabiduría de acuerdo al pasado de tiempo mediante las experiencias. Nuestra amiga Marjorie dice: aunque estemos lejos, unidos estaremos, siempre estaremos. Al igual que nuestra amiga Anabé, que nos dice: es mi segunda familia. Conocí a diversas personas y aprendí muchas de ellas. Estos dos conceptos se relacionan mucho, ya que nuestra amiga Marjorie, como nuestra amiga Anabé, nos dice que en la escuela hemos aprendido mucho sobre los amigos y la experiencia que hemos vivido entre ellos. Es decir, el destino no tiene que separar, pero el sentimiento y la familia siempre va a estar unida. Y finalmente termino conmigo que no alcanzó mi para terminar mi frase, pero dice algo más, vive mi enseñanza académica y amical. Eso es lo que quiere decir. Es una frase que ya engloba todo. Es decir, como de nuestros dos, Yasmín y Máximo, que nace del conocimiento, y de nuestra amiga Marjorie Anabé, que nace de la amistad. Eso es todo. Gracias.